Es una chava que acaba descubriendo quién es ella misma y acaba teniendo una relación fuerte con su papá y acaba, digamos, enamorada al final de la película. Pero es una chava que al principio es odiosa, insoportable, prepotente, narcisista, trata pésimo a los de servicio, no tiene demasiado dinero, no sabe ni qué hacer con él. Y por lo mismo la gente que la rodea está ahí por interés y es una persona muy infeliz, pero ella ni se ha dado cuenta. Es una chava adinerada, nunca le han dicho no por nada, entonces es bastante berrinchuda. Está a punto de casarse con un chavo que en realidad nada más quiere con ella por su dinero. Y en esta película, gracias a que el papá decide ponerles una lección a sus hijos y que se salgan a trabajar, ella descubre que sí tiene con qué y que prefiere trabajar y saborear lo que es valerse por sí mismo y tal vez no tener tanto, pero lo poco que tienes tú te lo ganaste. Y acaba eso, encontrando el amor verdadero, que es el amor propio también, ¿no? Y eso, como que gracias a lo del papá acaban sanando muchos traumas que vivieron de jóvenes. Sí. ¿Qué tan difícil fue para ti interpretar el papel de Bárbara? Sí. Para mí lo que fue difícil es que ya hay tantas personas que han hecho el papel de la fresa en las novelas, en las películas. Ana Claudia había hecho una fresa en una película, ya no me acuerdo en cuál. Siempre hay como ese tipo de papeles para las actrices mexicanas porque hay este clasismo, ¿no? Entonces claro. Siempre es como, bueno, pues eres o la más pobre, 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 o eres la más rica. Entonces siempre ya habían representado a las fresas, entonces para mí el reto fue hacer algo diferente, pero hacer algo fresa. Entonces yo tenía que, no podía huir de lo que ya conocemos como niña fresa, pero también quería hacer algo diferente y no usar el mismo lenguaje que siempre ya está trillado, el vales mil, o sea, ¿no? El whatever, como estas cosas que ya hemos usado en la cultura mexicana para representar a las fresas, ¿no? Usé palabras como huge, ¿qué otras y como referencias? Yo quería que las referencias de esta chava te llevaran a que era viajada, y bueno, diferentes como cosas, ¿no? Entonces eso para mí fue lo difícil también fue no juzgarla y llevar a un personaje tridimensional a la pantalla, no nada más un estereotipo, ¿no? Y entonces al querer hacer eso tengo que encontrar, pues, qué es lo que quiere en la vida, qué es lo que busca, añora ser pelada por su papá no la pela, solo trabaja, añora el amor, pero no lo tiene, el verdadero no lo tiene, cuáles son sus inseguridades, sus carencias de afecto, y por ende así creas una persona tridimensional, ¿no? Y luego recordemos que es comedia, entonces obviamente agarro cosas que yo he vivido, experiencias, gente conocida, y lo uno, digamos, a mi paleta de colores en el canvas que es Barbie, y para que dé como esta comedia y sea entrañable. Muy bien. ¿Cuál fue tu primera impresión cuando te topaste con el guión de tu personaje? Porque obviamente te hemos visto recientemente hacer papeles en Los Héroes del Norte y te hemos visto en Mate de Chocolate, pero este es un personaje totalmente distinto a los otros dos. ¿Cómo te encontraste con él? ¿Cuál fue tu primera impresión de Barbie como tal? Pues un poco esta cosa de cuando yo leí el guión no me gustó, se lo dije a Gary, porque era como otra niña fresa, otra. Y entonces mi labor fue, a ver Gary, ¿tú vas a dejar que yo proponga algo diferente y que realmente podamos crear a un ser humano y que la gente no nada más venga a ver a unos niños fresas en la pantalla? Me dijo, sí, por supuesto, ¿no? Entonces, de entrada yo juzgaba mucho a esta gente y también a mí en este periodo de vida cuando uno cree que sabe todo y cuando cree que las cosas no cuestan y no valora lo que tiene. Y de cierta forma dije, bueno, ¿cuál es el otro ángulo que puedo dar? El ángulo es el que la chava realmente tú te des cuenta que es porque así se educó, porque así se creó, así se mamó esta forma de ser. Ella observó que la gente trataba mal a los de servicio y por ende ella también lo hace o ve que
se creen más por tener más dinero, pues entonces ella también lo hace. O sea, es un mundo que realmente es un poco también víctima de las circunstancias, ¿no? Entonces era lo que yo quería representar, pero era eso, como cómo voy a hacer algo como diferente a lo que ya conocemos. A lo que ya, sí, entonces claro. Eso fue mi punto de partida. Y después agarré como, siempre a mí me gustan mis personajes ser física, o sea, siempre algo, por ejemplo, Prisca, mi forma de entrar a Prisca fue su corporalidad y su acentito como alemán. El aprender alemán para ese personaje, como que se la separó de lo que Carla conoce, y ya mi imaginación se dejó correr con ese personaje. Luego con la de Melate Chocolate eran otras cosas que yo necesitaba hacer, como más bien recorrer el duelo de que el novio se me había ido, y entonces la historia en sí me llevaba como en un mapa a lo que tenía que hacer, porque no importaba que era adinerada, realmente era como una circunstancia, pero no era nada como fuerte del guión eso. Y con Bárbara era esta cosa de que tenía que ser mala al principio, pero no demasiado mala como para que no pudieras tú después amarla, ¿no? Entonces el castigo y la penitencia que ella tenía que sufrir en la UDG y en esta casa pobre tenía que ser suficiente para que la gente la perdonara, ¿no? Siento que cada personaje tiene que vivir eso, como una penitencia, o tiene que como que trabajar para y aprender algo durante la historia, ¿no? Y Prisca fue como el darse cuenta de que el mundo es diferente de lo que es, de que los católicos son mentirosos, de que no todo el mundo te quiere, hay gente gandalla allá afuera. Y con Bárbara es eso, ¿no? También como el toparse con la vida hace que entonces el público tenga una empatía con ella y pueda como vivir la transformación del aprendizaje con ella. Perfecto. Para la parte de tu personaje, obviamente, la parte cuando tiene dinero, pues es la obvia, pero la parte de ser mesera, la parte de... ¿Tuviste algún entrenamiento previo a o es por experiencia personal? Pues experiencia personal, yo fui mesera como 2 años. Sabía que era muy cansado, estas escenas donde los pies, es porque yo me acuerdo que era lo que más me dolía después de todo un día de trabajo. Y luego también lo que las propinas, ¿no? Que uno realmente no puede creer que alguien llega a gastarse mucho dinero en una comida y no te puede dejar una propina decente. A mí no me dejaban propinas, estaba en un país que no se acostumbraba a dejar una propina. Entonces eso eran cosas que yo sí decía, aquí voy a poder yo realmente como expiar todas esas experiencias que yo tuve. Y dentro de lo de la mesera, Gary me permitió físicamente, otra vez soy una actriz como muy física, me gusta que mi cuerpo demuestre un poco más de la historia de nada más como la palabra, ¿no? Entonces esta cosa de que está a punto de servir la comida y quita a la clienta con 2 dedos, esos son detalles, ¿no? Le quita y le dice así como, con permiso, déjame, te dejo el plato. Cuando deja el plato se le ensucia un poco la mano y le da un poco de asco la sopa, y entonces llega y se la deja. Y son cositas, no quise hacer como el típico como pastelazo de que no sé cargar la charola. No, porque una niña, bueno, qué tan difícil puede ser cargar una charola. Más bien, vámonos a lo no cliché, a lo no estereotipo, es estas cositas de que ella sigue creyendo que es una princesa y es como, con permiso, te traje tu sopa, ¿no? Yo soy importante, con permiso. Y cuando le dice, ¿qué es esto, gazpacho? Oye, no te confundas. O sea, como que esta corona que ella lleva siempre puesta en el barrio, en la central de abastos, la crisis está fuertísima. Cuando dices, Dios mío, esos comentarios, la chava no tiene idea de la crisis, no tiene nada, y ella ya por fin se da cuenta cuando sale a trabajar que sí, hay una crisis allá afuera y la gente no es tan fácil de conseguir trabajo. Entonces, eso fue como para mí el reto, es no hacer como la típica que no sabe cargar la charola, que esto y lo otro. También la escena de cuando ella entra a trabajar y todos están cambiando, es como, bueno, pues todos ellos están cambiando enfrente de ellos mismos también. ¿Por qué tú no vas a poder? O sea, ¿por qué tú eres especial? ¿O por qué tú vas a tener tu propio camerino? ¿O por qué vas a tener tu propio...? Y mismo lo podemos traer a la vida de una actriz, ¿no? Una actriz que ya cree que merece un camper, un camerino y merece un trato especial. ¿Por qué? ¿No? Porque yo siempre me acuerdo que cuando realmente nadie me conocía en plan carrera, yo siempre decía, híjole, y veía eso y decía,
espero que no me suceda lo mismo cuando, o sea, que yo no crea que yo soy merecedora de más, solo por el simple hecho de que mi carrera es una carrera pública, ¿no? Entonces, creo que eso, la gente se ve reflejada, porque Barbies, hay señores Barbies, hay señores que se creen que se merecen más, que un trato especial, una mesa especial en un restaurante, un no sé qué. Y entonces a mí siento que eso, que Barbie es un tema universal, no es nada más una chavita de 20 y tantos años, es realmente, puede conectar con familias enteras en diferentes partes del mundo. Bueno, pues hola, soy Carla Sousa y los invito a ver nosotros los Barbies en los cines para que se diviertan con toda su familia y sean parte de este reencuentro del público con el cine mexicano, con esta película Los Nobles, y se rían con nuestros tres personajes. Mi personaje tiene un Twitter, es @barbie_noble, de repente tiene unas frases muy divertidas. Yo no lo manejo, entonces por si digo algo que no les gusta, no soy yo. Y el mío es @carlasousa7, por si quieren saber de otros proyectos y detalles de otros proyectos también pueden ver ahí. Y bueno, pues los invitamos al cine y esperamos sus comentarios en las redes sociales.